Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay una hermosa oración a los santos ángeles que me gusta hacerla, pensando que ellos están tan interesados en la gloria de Dios y en nuestra conversión y santificación. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres, haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Monseñor Jaime, queridos hermanos, en el don del sacerdocio, queridas religiosas, hermanos todos en Cristo, yo siento verdadera alegría en mi corazón de poder prestar este servicio, porque eso es lo que soy, un servidor del Evangelio y servidor de ustedes. Y esta alegría se hace más grande cuando veo dos cosas. En primer lugar, que estamos en una tierra de misión, aunque la Iglesia ha de ser misionera en todas partes. Y en segundo lugar, ver ese impulso y cariño con que nuestro pastor, Monseñor Jaime, ha visualizado, ha mirado hacia el futuro lo que puede ser un auténtico plan de crecimiento pastoral y de evangelización para los próximos años. Pero todos sabemos que el vicariato no es un obispo. El vicariato no son simplemente unos hermanos sacerdotes. El vicariato lo hacemos realidad todos. Y es la participación de todos la que hace posible que esa belleza que es el Evangelio de Jesús conquiste más corazones. Por eso el título que he propuesto para estos días de encuentro es el que ustedes tienen en pantalla: Somos Iglesia, Somos Misión. Entonces le agradezco a Joana que está colaborándonos con las diapositivas, y quiero presentarles en primer lugar el programa que sigue para estos días. Según la disposición de nuestro obispo, tenemos 3 días de encuentro. Va a ser una jornada un poco intensa y necesitamos ciertamente tener una disposición del corazón y también una disposición corporal, porque vamos a pasar buen tiempo juntos. El primer día, el día de hoy, está dedicado a los fundamentos. El segundo día a los desafíos y el tercer día lo que llamamos los caminos. ¿Cuál es el propósito de cada uno de esos días? Yo creo que una enfermedad que tenemos muchos católicos es como una especie de complejo, como que no valoramos suficientemente la riqueza, la belleza, la potencia que hay en nuestra fe. No la valoramos. A veces incluso la dejamos perder, descuidándonos en nuestra fe, en nuestra formación, dejamos perder ese tesoro. Hay un sacerdote que aprecio mucho, que varios de ustedes conocerán por los medios, el padre Pedro Núñez, y él tiene un programa desde hace muchos años y el título me encanta: Conozca primero su fe. Porque no se valora, no se ama lo que uno no conoce. Entonces, en este día queremos no solamente repasar unos conceptos, sino que queremos que nuestro corazón se alegre
nuestro corazón se incendie, nuestro corazón se enamore, porque los corazones enamorados son los que pueden realmente realizar la misión. Entonces, ese es el punto del fundamento. Tengamos en cuenta que todos nosotros somos seres humanos, sujetos a cansancio, sujetos a heridas, a decepciones, empezando por las decepciones que uno tiene con uno mismo. Y por eso todos necesitamos esto que nos está ofreciendo el vicariato, este momento de reciclaje, llamémoslo así, este momento de alimento fresco. Todos lo necesitamos. Ese es el propósito de los fundamentos: retomar, apreciar, valorar, amar lo que tenemos y saber que aunque haya habido, ciertamente los hay, errores, cansancio, caídas, pues que eso no tiene que detenernos, sino convertirse en motivo de aprendizaje y de crecimiento. El segundo día se refiere a los desafíos. El Evangelio, mis hermanos, crece en medio de dificultades. Hay un salmo que dice: ¿cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Todavía no ese, por favor. Nos devolvemos, Joana. Estamos todavía presentando los objetivos de cada día. Entonces, en los desafíos necesitamos descubrir lo que dice ese salmo. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Que lo diga Israel. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Pero no pudieron conmigo. Así dice el salmo. Y se refiere al pueblo de Dios. La fe encuentra obstáculos. La fe no crece fácil. ¿Por qué? Porque la semilla del Evangelio tiene que luchar contra enemigos bastante fuertes. Como decía una vez un obispo en una predicación, nosotros los cristianos somos expertos en dañar negocios. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muchos que viven del pecado, hay muchos que disfrutan el pecado, hay mucha idolatría, hay mucha superstición. Y hay otro salmo que dice: se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Entonces, allí donde llega el Evangelio va a encontrar oposición, que a veces es abierta y otras veces es discreta, pero siempre va a haber oposición. Y esa lucha, ese combate espiritual, yo creo que cada uno de nosotros lo conoce. Permanecer en la fe, perseverar en la alegría, sostenernos en la caridad, anunciar la esperanza, eso no es fácil. Pero hoy hay desafíos muy, muy fuertes, que los caracterizamos por el deseo de suprimir, neutralizar el lenguaje de Cristo y el lenguaje de la Iglesia. Esos desafíos tienen que ver, por ejemplo, con temas como la ideología de género. Todo lo que tiene que ver con la familia hoy es complejo. Pero una de las características de estos desafíos en nuestro tiempo, en la mayoría de nuestros países, es que no se presentan como enemigos de la fe. Sí hay países donde se da persecución de esa clase. Por ejemplo, en el norte de Nigeria, recientemente hubo una nueva matanza. 170 personas fueron asesinadas por extremistas islámicos en el norte de Nigeria. En Corea del Norte hay católicos y hay protestantes que han sido encarcelados simplemente por tener una Biblia, por hablarle a la gente de Cristo. Cárcel. Sabemos de la situación de dos de nuestros queridos obispos en Nicaragua, Monseñor Rolando, Monseñor Isidoro. Están presos, y ya son decenas de sacerdotes presos por el régimen comunista o
bueno, así se presentaba Daniel Ortega. O sea, hay lugares donde la persecución es así, con cárcel, con tortura, con desaparición, con muerte. Decía una mamá nigeriana, en mi familia, cuando vamos para misa el domingo, nos despedimos como si nos fuéramos, como si no nos fuéramos a ver más. Porque no sabemos si volveremos con vida a la casa. Yo sé que hay desafíos en Zamora Chinchipe, pero pienso que la gente que va a misa no tiene ese miedo de no volver a la casa. Entonces, hay desafíos que son así, abiertos, violentos, pero hay otros desafíos que son la confusión, la tibieza, la frialdad, el sincretismo. Y esos desafíos no se parecen tanto a derribar una torre, sino más bien a erosionarla. La mayor parte de lo que llamamos culturalmente Occidente, como es decir, nuestros países, están sufriendo erosión, erosión en la fe. Esto se nota muy particularmente en los jóvenes. Hable usted de un tema de aborto con los jóvenes, muchos de ellos no le ven ningún problema. Hay una confusión muy profunda. Hable usted de lo que se llama matrimonio igualitario. Hay una confusión muy profunda. Entonces, los desafíos principales tienen que ver con la confusión. Y esos desafíos de confusión son supremamente eficaces, son tan venenosos como la persecución abierta. Porque los desafíos de confusión hacen que las personas finalmente acepten lo que es contrario al Evangelio, y además hacen que las personas empiecen a mirar con sospecha, con suspicacia, con distancia a todo el que quiera predicar abiertamente la palabra de Dios, porque inmediatamente se le tacha de fanático, extremista, rigorista. Y si nosotros nos vamos al Evangelio, nos encontramos una persona como Juan Bautista, que le decía al rey Herodes: tú no puedes vivir en adulterio con tu cuñada como si fuera tu mujer. Tú no puedes hacer eso. Hoy en día, muchos, incluyendo algunos sacerdotes y algún obispo, le dirían a Juan Bautista: no seas tan riguroso, no seas fanático. Eso está pasando en nuestro tiempo. Se llama erosión de la fe. De eso vamos a hablar, de esos desafíos vamos a hablar el día de mañana. Finalmente, el tercer día, porque este es un encuentro muy bíblico que llega hasta el tercer día, el tercer día nosotros vamos a hablar sobre algunas propuestas que aquí llamamos caminos. Así que una vez más, yo les agradezco su presencia. Sé que muchos de ustedes vienen de distancias considerables y han tenido que dejar de lado otros compromisos para estar aquí. También yo he tenido que hacer un pequeño recorrido de unos cuantos miles de kilómetros, pero estamos aquí como familia de Dios, como hermanos. Este es nuestro recorrido entonces: fundamentos, desafíos y caminos. Pasemos ahora sí a la parte de los fundamentos, que son las intervenciones que tendremos el día de hoy. La primera se refiere a la Sagrada Escritura. ¿Qué podrá aprender uno de la Sagrada Escritura? Es posible que alguno de mis hermanos, con una preparación teológica, filosófica, diga: bueno, ya esa me la sé. Pues la verdad es que sabemos mucho, pero siempre podemos aprender. En segundo lugar, también el día de hoy, porque todo lo de fundamentos es del día de hoy, nos vamos a las grandes etapas en la transmisión de la fe. Es decir, vamos a conocer la familia o a reconocerla para amarla. Nosotros venimos de una estirpe muy noble. Nosotros venimos de
como dice el último punto de hoy, de una nube de testigos. Esa expresión es de la carta a los Hebreos. Nos rodea una nube de testigos. Entonces ahí hay cuatro temas que vamos a tratar el día de hoy en nuestras distintas reuniones: la escritura, las etapas en la transmisión de la fe, luego el tercer punto, convocados y enviados, que es el corazón palpitante. Usted sabe que el corazón humano tiene dos movimientos. Cuando se contrae, saca la sangre, expulsa la sangre. Cuando se dilata, acoge la sangre. Entonces, contracción y dilatación, contracción y dilatación. Término un poquito más técnico que se utiliza para este movimiento: sístole, diástole, sístole, diástole. Así es la iglesia también. Por ejemplo, aquí, convocados, vienen mis hermanos, sacerdotes, vienen de distintos lugares donde están sirviendo al pueblo de Dios con esfuerzo, con heroísmo. Vienen, aquí estamos reunidos, convocados, pero de aquí enviados. Esa es la iglesia, convocados, enviados. Al Papa le encanta, al Papa Francisco le encanta la expresión sínodo. El sínodo, entre sus expresiones, tiene esa: nos reunimos y partimos en camino, convocados y enviados. Y por último, recordar lo que ya he dicho: estamos rodeados de testigos. Fíjense que muchas veces los medios de comunicación lo que nos presentan continuamente son los desastres de la iglesia, las incoherencias de la iglesia, los escándalos de la iglesia. Y entonces, sin que uno se dé cuenta, nos están envenenando el corazón contra la iglesia. Como que ya uno oye la palabra iglesia y uno siente fastidio, aburrimiento, desconfianza. Una vez me sucedió en un viaje, en alguna misión, esto fue dentro de Estados Unidos, iba yo a tomar mi asiento y estaba, en los aviones normalmente hay así de a tres, ¿no? Tres asientos. Entonces yo iba a tomar mi puesto y ya estaban sentadas dos personas en su respectivo asiento. Y había una señora que le estaba hablando al otro compañero, a la otra persona que estaba ahí. Yo no sé qué conversación traían. Estaban hablando en inglés. Y le dice esta señora a la persona que estaba al lado, sin saber quién era yo, le dice: y si usted fuera un sacerdote, oiga esta expresión, y si usted fuera un sacerdote, yo pediría un cambio de puesto. Como quien dice, el sacerdote, nos han hablado tan mal de los sacerdotes, nos han restregado en la cara tanto los escándalos de los sacerdotes, han publicitado tanto el mal que comete un sacerdote, que llega el momento en el que la persona tiene esa asociación mental como la que tenía esta señora. Si usted fuera un sacerdote, if you were a priest, si usted fuera un sacerdote, yo pediría un cambio de puesto. Como quien dice, este es un leproso, este es un asqueroso, tengo que quitarme de aquí. Pero ¿por qué sucede eso? Porque nos han presentado y nos han repetido tanto los escándalos que llega un momento en el que se forma una asociación mental. Eso fue lo que hicieron, ese fue uno de los varios ataques que sufrió el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto, cuando empezó su pontificado, empezaron a llamarlo el Panzer. Bueno, desde antes lo llamaba el Panzer Cardinal. Panzer es el nombre de una serie de tanques de guerra que se hicieron en la época de Hitler. O sea, le pusieron el nombre de un tanque de guerra hitleriano.
Como esa denominación no prosperó mucho, entonces empezaron a atacar al Papa Benedicto de otra manera. Agarraron un tema, el tema pederastia. De manera que mucho más del 95% de las noticias que salían en el periódico o en los medios de comunicación, las redes sociales cada vez tomaban más fuerza. Más del 95% de las noticias que salían eran asociando Papa pederasta, Papa pederasta, Papa pederasta. Así nos trabajan la cabeza, así nos trabajan el cerebro. De manera que, para muchas personas, lo único que importa, o lo único que importaba de Benedicto, era los problemas de pederastia que se presentaron mientras él sirvió en la Congregación para la Doctrina de la Fe, o luego como Papa, del año 2005 al año 2013. Esa es la manera como le trabajan a uno la cabeza. Y eso que nos hacen a nosotros es lo mismo que hacen con el común del pueblo de Dios. De manera que la mayor parte de la gente tiene también esas asociaciones mentales. ¿Cuál es una consecuencia inmediata que esto tiene? Que muy, pero muy, pero muy poquitos jóvenes van a querer ser sacerdotes. ¿Cómo voy a entrar yo a ese grupo de corruptos? ¿Cómo voy a entrar yo a ese grupo de explotadores, a ese grupo de hipócritas? Lo mismo están haciendo desde hace mucho tiempo con las mujeres. En mi país se proyectó en los cines y se difundió también por estos servicios de streaming. Se proyectó una película, ya la segunda parte de una película de terror, que se llama La Monja. Y el propósito de la película de la monja es presentar a un ser perverso, un ser malicioso, una mujer que se supone que representa el amor a Dios, pero que en realidad es peor que cualquier bruja, la monja. Entonces, cualquiera dice, ah, es una película. No es simplemente una película, le están trabajando la cabeza a las niñas. Yo desde mi temprana infancia, yo conocí religiosas, de hecho tengo una tía ya de cierta edad, bastante edad, que es religiosa. Yo conocí el servicio de ella, porque ella era, y hasta donde le dieron las fuerzas siempre fue, misionera, en Panamá y en Colombia, misionera, una mujer generosa, alegre, heroica, constante, un testimonio que le digo solamente esto. Tan grande es el testimonio de mi tía que una de las razones por las que yo, cuando sentí el llamado del Señor, quise ser religioso de comunidad, fue por el buen testimonio de esta mujer. Hermosísimo testimonio. La quiero mucho, mi tía, Carmen Sofía se llama. Yo la quiero mucho. Entonces fíjate lo que puede un testimonio, lo que puede un ejemplo. Pero una niña que poco conoce de religiosas, una niña que tiene la fe erosionada por los medios de comunicación, y una niña que en sus ratos de ocio ve la película de la monja, dime qué ganas va a tener de consagrarse a Dios. O sea que hoy la cultura vocacional es un tema de batalla cultural muy serio, porque como David, también nosotros tenemos que enfrentar a Goliat. Los desafíos que nosotros tenemos son muy complejos, por eso lo dijo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo repitió el Papa Benedicto, lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, tenemos que aprender a ir contracorriente. Contracorriente nos toca y tenemos que batallar unos Goliat espantosos. Por ahí me estaban contando que por esta tierra encontraron un gigante, unos gigantes. Bueno, yo no sé sobre esa teoría de los gigantes, yo no sé, yo no estoy autorizado para hablar de eso,
Pero lo que sí sé es que hay unos gigantes contra los que tenemos que luchar nosotros. Y esos gigantes son gigantes culturales. Y lo vemos en los colegios, lo vemos en las universidades, lo vemos en los grupos parroquiales. Bueno, avancemos, vamos a la parte de la escritura, que es lo que vamos a hacer en el resto de esta primera predicación. Ahí poco a poco vamos organizando nuestro horario con los retrasos apenas naturales que tiene un encuentro de estos. Volvemos la mirada a la escritura. Ustedes y yo sabemos que nos falta, como pueblo católico nos falta avanzar en la cultura de la lectura, la meditación y la oración con la Biblia. Nos falta mucho. No simplemente conocer algunos textos bíblicos. Hace bastantes años yo me hice esta pregunta: ¿qué es lo que nosotros realmente quisiéramos cuando hablamos de cercanía a la Biblia? ¿Qué es lo que realmente queremos? Pregunta: lo que nosotros queremos es simplemente que la gente se sepa muchos versículos, o que la gente conozca, pueda recitar cuáles son los 73 libros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y yo llegué a una conclusión que no es tampoco una cosa del otro mundo ni ninguna genialidad. Yo llegué a una conclusión: acercarse a la Biblia es llegar a mirar la escritura como un libro de familia. Es decir, como cuando en tiempos antiguos, eso ya casi no se usa, cada vez se usa menos, las familias tenían un álbum de fotos. Ahora con las redes sociales la gente tiene ahí 12.000 fotos en el celular. Pero el problema de las 12.000 fotos es que pocas personas las ven. También la gente publica cosas en sus redes sociales. Pero yo tengo un poquito de nostalgia con esos libros gordotes que eran los álbumes de fotos. Llegaba uno a una casa: padrecito, siéntese. ¿Quiere un tecito? ¿Quiere un café? Mientras le preparo un café, mire, ahí le presento la familia. Y le pasaban a uno un libro gordo, pesado. Y la parte más bonita de eso no era ver fotos, porque uno claro que no conocía a nadie. La parte bonita era la conversación. Oiga, este señor con ese sombrero y esa ropa tan antigua, ¿quién es? ¡Uy, padre! ¡Ese es mi bisabuelo! Mi bisabuelo que vivía en la sierra. La primera foto que le tomaron fue esa, por eso es una foto que está de color sepia. Hoy hay mucho joven que no sabe cuál es el color sepia, tiene como un parecido con estas cortinas. Color sepia. Y además era muy gracioso porque en esa época las fotos, la gente salía siempre con la cara como brava o como asustada. Casi todos los hombres salían con cara brava y las mujeres con cara asustada, así como que ¿qué me van a hacer? Y lo bonito era la conversación. Ese es tu bisabuelo. ¿Y de dónde era tu bisabuelo? De la sierra, pero bien adentro, padre. Eran cultivadores. Por allá no aparecía nunca un sacerdote, eso estaba muy lejos. Iba un sacerdote una vez al mes. Y a veces celebraban la misa, como no había ni capilla, celebraban la misa. Mi bisabuelo sacaba la mesita y a la puerta se reunían los vecinos. Y ahí sobre la mesa se celebraba la misa. Y le cuentan a uno la historia. Y luego la foto de la abuelita, que salió con cara de asustada.
Ya la abuelita sí salió en color, por eso se nota que le pintaron, tenía el cabello pintado de morado. Era una pelimorada la abuelita. Luego las fotos del matrimonio. En aquella época la gente no publicaba fotos de la luna de miel, ahora los muchachos publican en sus redes sociales, publican la luna de miel, sobre todo para que se vea el cuerpazo que tenía en ese momento la recién casada. Y así uno va recorriendo el bautismo, la primera comunión, hasta los acontecimientos tristes. Oiga, y esta foto, ahí nos estamos reuniendo todos, fue la última vez que nos reunimos todos, cuando se murió el abuelo. 24, 25 personas en una foto. Esa es la Biblia. Y esa es la familiaridad con la Biblia. Lo hermoso de leer la Biblia no es acumular datos simplemente. A veces nosotros los sacerdotes estamos tan congestionados de trabajo. Casi siempre, la mayor parte de los sacerdotes, mucha cosa que hacer, hay que ir, subir, bajar. Y cuando uno iba a tener un descanso, el obispo dice, formación permanente. Tres benditos días que iba a tener uno. Entonces mire la tentación del sacerdote. El sacerdote puede tener la tentación de que casi no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces mira así con afán, ¿qué es? Ah, el bautismo del Señor. Bueno, listo, ya esa me lo sé. A ver, ¿qué toca? Este otro día, ¿qué toca? Parábola del sembrador, esa también ya me la sé, que cuatro terrenos que cayó, que... Hay vida, hay una historia, hay seres humanos. Y es hermoso desarrollar esa confianza. Yo tuve un profesor que nos dio moral social, lamentablemente murió prematuramente, un sacerdote. Y él tenía unas expresiones tan buenas como tan precisas. Nos decía este padre en sus clases, decía, cuando usted vaya a evangelizar, la gente tiene que sentir que ese día usted desayunó con Jesús. Nunca se me olvida esa frase. Que usted desayunó con Jesús. Que Jesús es de los suyos, que es conocido. Pero no solo nuestro Señor Jesucristo, claro está, sino es Cristo y es María y es José. Y son los apóstoles, con sus caídas, con sus temperamentos. Yo les digo a mis hermanos sacerdotes, si a veces la vida del presbiterio se nos vuelve un poquito complicada, no se les olvide volver la mirada hacia la Biblia. Pregúntese usted si era fácil vivir en ese grupito. Imagínense cómo sería convivir uno con aquella gente. Judas robándose la plata, porque así dice la Biblia, que él llevaba lo que se echaba en la bolsa. Había un par de malgeniados amargosos ahí que se llamaban Santiago y Juan, que Jesús los llamaba los atronados, los hijos del trueno. Las conversaciones de ellos, ¿cuáles eran? Bueno, a ver aquí, ¿quién es el primero? Entonces uno decía, yo creo que yo soy el primero porque yo soy el que más ha estudiado. Yo tengo doctorado de Cafarnaúm. ¿Cuál era el que más había estudiado de los apóstoles? Probablemente Bartolomé, también llamado Natanael.
Bartolomé era maestro de Sagrada Escritura. Él debía tener fácilmente lo que el equivalente a lo que hoy es un doctorado, un postdoctorado, una cosa seria. Otro decía: yo soy el primero porque yo llevo 20 años peleando contra el Imperio Romano. Entonces, conocer la Escritura es acercarnos a estas personas como seres vivos. San Ignacio de Loyola, el gran santo del siglo XVI, el fundador de los jesuitas, se inventó un recurso que yo creo que todos podemos aplicar. Él lo llamaba composición de lugar. ¿La composición de lugar para qué es? Para que usted se meta en la escena. Entonces, la invitación que le tengo es esa: acérquese a la Biblia como quien se mete en la escena. Tome usted el lugar de la persona que aparece ahí, o las personas que aparecen ahí. ¿Eso requiere qué? Requiere tiempo y requiere amor, que son las dos cosas que más nos faltan para acercarnos a la Biblia. Tiempo para que suelte su jugo. Un maestro de la orden que tuvimos nosotros, que se llamaba Humberto de Romanis, que vivió en el siglo XIII, él hacía muchas comparaciones entre la evangelización y otras cosas. Por ejemplo, él decía que un evangelizador tiene que ser como un cocinero o como un camarero. Hermano sacerdote, de la próxima homilía que usted vaya a preparar, prepárela como si usted fuera el chef. Prepare la homilía como el que prepara un delicioso almuerzo, un delicioso banquete. ¿Qué le voy a decir a mi gente? ¿Cómo los voy a alimentar? Un buen chef, un buen jefe de cocina, la palabra chef en francés pues significa eso, jefe. Un buen jefe de cocina tiene que pensar que lo que vaya a dar no haga daño, alimente y guste. Esa es la receta para una homilía. Estas ideas las tomo de Humberto de Romanis. Acérquese a la Biblia de esa manera. No diga simplemente ese pasaje ya me lo sé, sino usted piense que el pasaje bíblico es como una especie de despensa, ahí donde guardamos los alimentos en la casa. En muchas casas hay un lugar que se llama despensa, o donde se tienen los alimentos. Ahí habrá, qué sé yo, pues ahí hay harinas y hay granos y luego pues está también el refrigerador o la nevera. Entonces, las lecturas de la Biblia, usted mírelas como un depósito, pero a usted es el que le toca preparar, hermano. Hermana catequista, usted es la que tiene que preparar. Usted va a hablar de la Pascua, por ejemplo. Está dando una catequesis a sus niños, a sus niñas de primera comunión, va a hablar de la Pascua. Usted toma el texto bíblico y usted dice: ahora, ¿qué voy a preparar con esto? Y acuérdese las tres normas del chef: que no haga daño, que alimente y que guste. La predicación, la evangelización, en chiquito o en grande, con grandes grupos o con una sola persona, siempre tiene que gustar. Hay que procurar que guste, no es el único objetivo. Pero lo primero es que no haga daño. Y aquí yo voy a hacer un comentario que posiblemente sobra. Es que lo digo por mi país. Mire lo que ha pasado algunas veces o muchas veces en mi país. Gracias a Dios,
Hay muchos sacerdotes que tienen una inquietud de formación permanente. Eso está muy bien. Y eso nos toca a todos. Bien. Por ese lado, bien. Pero mire lo que pasa. Que entonces el padrecito leyó un artículo en una revista de teología del norte de Alemania. Leyó un artículo. Y en ese artículo se trata de explicar el milagro de Jesús cuando curó al ciego de nacimiento, según las teorías que tiene por allá un antiguo monje de los Montes Urales, que dice que hay una enfermedad de los ojos que se cura con las sustancias alcalinas que hay en la tierra, y que lo que Jesús hizo cuando hizo barro con su saliva en la tierra fue aplicar las sustancias alcalinas en el globo ocular, y que de esa manera curó a esta persona. Entonces el padre, que leyó esa teoría, porque es una teoría, cuando le llega la homilía del domingo, entonces saca a relucir lo último que leyó. Y lo último que leyó, sabrá Dios si es bueno, si es malo, si es correcto, si es incorrecto, sabrá si ese señor de los Montes Urales. Le queda de tarea recordar dónde quedan los Montes Urales. Si ese señor realmente es católico, si eso es ortodoxo, si eso lo aprueba la iglesia. Entonces el padre sale allá a la homilía a contar la historia de lo último que leyó. ¿Y cómo sale la gente de la iglesia? La gente sale confundida. Encima de todas las confusiones que nos ponen los medios de comunicación, la gente sale confundida. Porque este padre está exhibiendo su erudición con lo último que leyó. Está muy bien estudiar teología, está muy bien profundizar el mensaje, pero la homilía o la catequesis no es para que usted muestre qué es lo último que usted estudió, es para que usted cuide al pueblo de Dios. Entonces, si la gente sale confundida, si la gente sale desanimada, usted no les está haciendo bien, usted les está haciendo casi un daño. Y el primer mandamiento de un chef es que no les haga daño la comida. A veces los sacerdotes, esto nos lo ha corregido mucho el Papa, a veces los sacerdotes regañamos mucho a la gente. Entonces en una parroquia de España pasó que el padre en la homilía decía: ya nadie viene a misa, la gente tiene olvidada la misa. No sabe uno si celebrar o no celebrar la misa, porque nadie viene a misa, y dele y regaña a la gente. Y se paró en plena homilía un señor y dijo: padre, yo vine. Entonces uno tiene que saber que no se puede dañar a la gente ni desanimar a la gente. Otras veces el daño que causamos en la predicación o en la evangelización es minimizando el daño del pecado. Y nosotros siempre tenemos que animar a la gente a que dé un paso hacia Dios, a que avance hacia Dios, con esperanza, pero que avancen hacia Dios. Entonces la predicación tiene esos tres mandamientos: que no haga daño, que alimente. Que cuando la gente salga de esa catequesis que usted hizo, querida hermanita, la gente pueda decir, los niños, los jóvenes de confirmación puedan decir: hoy aprendí esto, me gustó esto. Y hay que procurar, como cuando se prepara un banquete, que guste. Pero el gusto es el último punto. Nuestro papel no es simplemente ser animadores o ser divertidos. Ese no es nuestro papel principal. Nuestro papel principal es servir a partir de la Sagrada Escritura. Entonces, la Sagrada Escritura es el alimento vivo, pero es usted quien tiene que preparar esa catequesis. Es usted quien tiene que preparar ese alimento. En nuestros grupos parroquiales, en nuestros grupos de oración, en nuestras sesiones de catequesis o en las homilías, siempre hay que procurar ver cómo puedo preparar,
¿Cómo puedo preparar este alimento para este hermano? ¿Cómo le puedo explicar a esta persona? Por eso también hay que procurar conocer muy bien a nuestra gente, conocerlos bien, cuáles son sus dudas, cuáles son sus dolores, cuáles son sus búsquedas, para que la Biblia llegue a ser un libro de familia. Bueno, quiero terminar esta primera conferencia con tres palabras que ustedes las tienen hace rato ahí en su pantalla. Estas tres palabras son importantes para que nosotros entendamos y para que ayudemos a que nuestros hermanos entiendan qué es lo que sí ofrece la Biblia y qué es lo que no nos va a dar la Biblia porque no corresponde a su propósito. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Biblia no es un libro de historia propiamente, no es un libro de literatura propiamente, no es un libro de ciencia propiamente. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Si nosotros tomamos el conjunto de la Sagrada Escritura, nos podemos hacer esa pregunta. Ese libro absolutamente singular, que fue escrito más o menos durante unos 1200, 1300 años por distintas personas en varios idiomas. ¿Qué es lo que quiere ese libro? ¿Qué es lo que nos ofrece ese libro? Si yo tomo un libro, qué sé yo, de Harry Potter, pues se supone que el libro es un entretenimiento que despierta la imaginación. Eso es lo que quiere. Si yo tomo un libro de física, ¿qué es lo que quiere el libro de física? Quiere enseñarme. Por ejemplo, si es un libro de física de fluidos, quiere enseñarme cuáles son los problemas, las propuestas, las ecuaciones para resolver eso. Ese es un libro de física. ¿Qué es lo que quiere la Biblia? La Biblia quiere llevarme al conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De ese que habló Cristo en el capítulo 17 de San Juan. En oración dice Cristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. La verdad que quiere llevarme la Biblia es la verdad de un encuentro. Decía el Papa Benedicto: la fe no es simplemente una armazón de ideas, como estos andamios que se utilizan en las construcciones. Se hace un andamio, hay una pared muy alta, hay que pintarla o repararla, se hace un andamio, eso tiene varios niveles. La Biblia no es un andamio, un andamiaje de ideas. La Biblia es un lugar de encuentro. Y es un encuentro para que yo conozca a mi Padre Dios, para que yo conozca a su enviado Jesucristo, para que yo conozca por qué yo necesito, por qué todos necesitamos a ese Cristo y a ese Padre. Para eso es la Sagrada Escritura. Bueno, ¿y cómo está escrita la Sagrada Escritura? Tres elementos fundamentales les voy a recordar, amigos. Primero, la Biblia no es un dictado. La Biblia es palabra de Dios, pero la Biblia no es el dictado de Dios. Entonces, ¿cómo es esto de la Biblia? La Biblia nos da cuenta de un camino, nos da cuenta de un proceso. Y en ese proceso
El Señor se manifiesta de una manera progresiva hasta llegar a una plenitud que se llama Jesucristo. Hay un camino, hay un proceso. Y eso quiere decir que los oídos humanos, la mente humana, el corazón humano, tenían que educarse. Recuerde lo que dice el prefacio de la Plegaria Eucarística 4. Por los profetas los fuiste educando en la esperanza de la salvación. Bueno, no es el prefacio, es la plegaria misma la que dice eso. Por los profetas los fuiste educando, es un proceso. Y en un proceso, nosotros al principio no le entendíamos, no le copiábamos a Dios. La Biblia nos cuenta todo el proceso. Desde los tiempos más brutales, más salvajes, más crueles, hasta los tiempos de la plenitud, la pureza, la santidad, la verdad de Cristo. Es un proceso. Una vez hablando con un amigo, un joven amigo, que tenía muchas dudas sobre la Biblia, se me ocurrió esta comparación. Imagínate una escuela de idiomas. Alguien que está aprendiendo francés o, por ejemplo, está aprendiendo inglés. Y esta persona asiste a unas clases con un profesor, un gran profesor. Ese profesor habla inglés perfecto porque es su lengua materna. Y él es el gran profesor. Y esta persona llega allá para aprender el idioma. Y alguien está grabando las clases. Pero no graba la parte del profesor, sino la parte del alumno. Entonces, al principio, ¿cómo habla el alumno? Muy deficiente. Cuando le preguntan cómo se llama esto, él dice table. Porque resulta que la cámara solamente lo enfoca a él y el micrófono solamente lo enfoca a él. Pero después de 2 semanas ya está pronunciando mucho mejor, table. Y así con todo, esa es la Biblia. La Biblia nos va aprendiendo, nos va mostrando cómo fuimos aprendiendo a hablar el lenguaje de Dios. La Biblia es tan honesta que nos dice en el libro del profeta Isaías: mis caminos no son sus caminos, mis planes no son vuestros planes, como dista el cielo sobre la tierra, distan mis caminos sobre vuestros caminos y mis planes sobre vuestros planes. La Biblia no parte de una unión, sino de una separación, que es la separación debida a la doble oscuridad del pecado y la ignorancia. Entonces, especialmente en el Antiguo Testamento, lo que vamos a encontrar son muchas expresiones de una crueldad, de una brutalidad, incluso de una violencia muy grande. No hay que escandalizarse. Estamos viendo las primeras entradas de los rayos de la luz divina en el corazón humano. Estamos viendo los inicios. Y a lo largo de toda la Biblia, que es un proceso, nosotros estamos viendo cómo eso va avanzando. Por ejemplo, de las grandes lecciones que tuvo que aprender el pueblo de Dios, fue la lección de no echarle la culpa a los otros pueblos. Usted se encuentra en el libro del profeta Amós este dato que me parece interesantísimo. Ojalá ustedes lo disfruten tanto como yo lo disfruto. Dice Dios a través del profeta Amós que va a traer castigo sobre las naciones que rodean a su pueblo. Entonces yo lo voy a poner aquí referido a Ecuador.
Es como si dijera, a Colombia por 3 pecados y por 4 la voy a castigar. A Brasil por 3 pecados y por 4 lo voy a castigar. A Perú por 3 pecados le va dando la vuelta, pero con las naciones que había en ese tiempo. Entonces menciona Siria, Amón, Moab, Egipto, las naciones que los rodeaban a ellos. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que después de que le ha dado la vuelta, dice a Israel, por 3 pecados y por 4, tampoco lo voy a perdonar. También hay para ustedes, también hay castigo para ustedes. Ustedes también tienen que corregirse. Ese es un momento muy importante en la historia de la salvación. Es muy importante en el proceso. Yo quiero que la palabra proceso nos quede bien grabada. Porque al principio el pueblo de Dios siempre veía los problemas afuera. El problema eran los otros. El problema eran los filisteos. El nombre filisteo es un nombre que hace referencia a varios pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Entonces los israelitas, lo mismo que pasa con los niños chiquitos, al principio siempre le echaban la culpa a otros. ¿Sí se han dado cuenta que los niños tienden a hacer eso? Sobre todo los niños pequeños. Juanito, ¿y tú por qué peleaste con Mateito? Ah, porque Mateito me hizo. Siempre la culpa está afuera. Así era también el pueblo de Dios. Pero Dios, a través del proceso, los va liberando de la oscuridad, los va liberando de las cadenas del pecado. En el libro de los jueces se cuenta cómo un hombre de Dios llamado Jefté ofreció en sacrificio humano a su propia hija. La mató y la sacrificó, supuestamente en acción de gracias a Dios. Y era un hombre de Dios. Pues este Jefté muestra un momento muy atrasado de la revelación. Pero después tú miras la legislación que aparece en el Deuteronomio y en muchos otros lugares, se prohíben absolutamente los sacrificios humanos. Entonces, la Biblia es un proceso que tiene una culminación en Cristo. Y por eso, la manera correcta de leer la Biblia y de orar con la Biblia siempre nos debe llevar hacia Jesucristo, hacia la manera como vivió Cristo, hacia la enseñanza de Cristo. La Biblia no es un dictado. ¿Cuál es la palabra técnica que utiliza la Iglesia Católica para referirse a la acción de Dios en los que escribieron la Biblia? Utiliza la palabra inspiración y utiliza la palabra revelación. La inspiración es como una participación de la verdad de Dios y de la luz de Dios en nosotros, una participación. Pero la palabra lo indica, participar no significa poseer. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés, ese es el lenguaje que usa la Biblia, lo que está haciendo Dios es darle una inspiración, de manera que es como cuando uno viene para acá, para Zamora, que uno pasa, por lo menos eso me pasó ayer con los amigos que me traían en el carro, uno pasa por unos lugares donde hay niebla, la niebla. Entonces, estas personas del Antiguo Testamento sobre todo, percibían la voz de Dios y percibían la verdad de Dios como en medio de la niebla. Era lo que ellos lograban entender. Y la Biblia con honestidad nos muestra que su entendimiento era el que era, un entendimiento parcial. Mira que ni siquiera en tiempos de Cristo los discípulos le entendían bien. Por eso, cuando en la última cena Cristo les dice palabras como estas:
Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Y otras palabras semejantes. Hay un momento en el que uno de ellos dice: ¡Por fin! Ahora sí hablas claro y ya no nos hablas en parábolas. Ellos no le entendían. Tenían al mejor maestro, nuestro Señor Jesucristo, el divino maestro, y no le entendían. Y no le entendían. Como entre nieblas, el entendimiento real y perfecto de la Sagrada Escritura viene con la plenitud de la Pascua de Cristo y con el don del Espíritu Santo recibido en la Iglesia. Por eso nosotros tenemos la palabra de los apóstoles, como dice la segunda carta de Pedro. Mire lo que dice la segunda carta de Pedro refiriéndose a los escritos de San Pablo. Este es Pedro hablando de Pablo. Y dice: hay en sus escritos cosas difíciles de entender. Por eso nosotros somos iglesia. Porque Dios nos ha regalado unos hombres maravillosos que se llaman los apóstoles. Y nos ha regalado un don maravilloso que se llama el Espíritu. Pero los apóstoles tenían que morirse, como todo ser humano. Entonces han quedado los sucesores de los apóstoles, entre los cuales tenemos uno. Estos son los sucesores de los apóstoles. Entonces los señores obispos, como aquí en nuestro vicariato, Monseñor Jaime, son sucesores de los apóstoles. Ellos, como comunidad creyente, como herederos directos de los apóstoles, son la voz externa. La voz interna es la que nos da el Espíritu. Y en la concordancia entre la voz interna del Espíritu que me hace entender y la voz del magisterio, es decir, de los que son nuestros maestros, es decir, los sucesores de los apóstoles, empezando por el sucesor del apóstol Pedro, que es el Papa, ahí tenemos la interpretación de la Biblia. Si la Biblia fuera un dictado, que es lo que piensan los musulmanes del Corán, los musulmanes piensan que el Corán fue dictado por Dios en árabe. Bueno, por Dios no, por Alá. Fue dictado por Alá en árabe. Y para los musulmanes, el Corán solamente es palabra divina cuando se lee en árabe, porque fue dictado por Dios en árabe. Esa es la fe que ellos tienen. Eso no es lo que nosotros pensamos de la Biblia. Nosotros en la Biblia vemos un proceso en el que Dios fue inspirando y fue dando una claridad cada vez mayor, hasta llevar a las personas al reconocimiento de su necesidad. Tan hermoso lo que nos dice San Agustín en este sentido. San Agustín dice: la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento en su conjunto, la ley nos fue dada para que suplicáramos la gracia. La ley representa todo el Antiguo Testamento en esas palabras de San Agustín. La gracia representa a Cristo, el don del Espíritu, y todo el Nuevo Testamento. Eso, mis hermanos, esa es la dinámica de la Biblia. Entonces la Biblia nos está presentando todo lo que Dios hizo para que lo conociéramos. Entonces me preguntaba el joven del que nace esta reflexión, me preguntaba el joven: ¿y por qué Dios no habla claro desde el principio? Es una buena pregunta, pero yo te hago también una pregunta a ti. ¿Acaso nosotros tenemos obediencia perfecta o inteligencia perfecta desde el principio? No. Nosotros vamos aprendiendo y vamos entendiendo. Y hay muchas cosas que uno al principio no las entiende y que uno incluso las discute. Y por eso cuando uno oye a Cristo que dice: amen a sus enemigos, uno dice: no, yo es que voy a amar a mis enemigos. Uno dice que no se puede. Cuando Cristo dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ah, eso no se puede. Hay muchas cosas que uno no entiende. Y la Biblia nos presta un gran servicio
al mostrarnos paso a paso cómo Dios, según la expresión de un padre de la iglesia, se fue encarnando. El momento definitivo de la encarnación es el que recordamos el día de la Anunciación en María Santísima. En las entrañas purísimas de la Virgen, ahí se dio la plenitud de la encarnación. Pero Dios ya se venía, en cierto sentido, encarnando. Por eso mira lo que nos dice la carta a los Hebreos en su capítulo primero. De muchas maneras y muchas veces habló Dios a los hombres por medio de los profetas. En estos tiempos recientes o en estos tiempos últimos nos ha hablado por medio del Hijo. Ahí está el proceso. Entonces Dios nos va hablando, Dios va haciendo un camino, Dios va haciendo un proceso. Yo no le puedo pedir claridad perfecta a Abraham, ni a Moisés, ni a David, ni a Jeremías, ni a los libros de los Macabeos. La inspiración va caminando, va avanzando. Y es hermoso porque, como decía San Gregorio Magno, la Biblia es un libro que crece contigo. ¡Qué expresión tan hermosa! La Biblia es un libro que crece contigo. Precisamente está escrita de ese modo para que nosotros mismos, al revisarnos, nos demos cuenta de lo poco que tenemos. Nos demos cuenta del mucho pecado que nos oscurece. Y así como el pueblo de Dios tuvo que hacer un camino de las tinieblas a la luz, según describe el texto de Isaías, el pueblo que estaba en tinieblas ha visto una gran luz. Así también nosotros tenemos que pasar de las tinieblas a la luz. Y ese es el trabajo de la iglesia vicarial. Ese es el trabajo de los misioneros. La gente que vamos a encontrar es gente que cree en supersticiones, que cree en idolatrías. Es gente que muchas veces tiene más su corazón en la magia que en la fe. Y nuestro trabajo es avanzar de las tinieblas a la luz. Nuestro trabajo es hacer el camino de la Biblia. Y ahí entra la última palabra de esta predicación, el testimonio. Lo que a nosotros nos corresponde es tomar lo que Dios nos ha dado y testificarlo, en primer lugar con nuestra vida, luego con nuestras palabras. Bueno, esto era lo que quería compartirles sobre la Biblia. Recordar que es un proceso, recordar que no es un dictado, sino una inspiración. Bueno, pero eso sí toca aclararlo un momentico. ¿Cuál es la gran diferencia entre dictado e inspiración? La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II lo aclara maravillosamente. En un dictado, como quien dice, escriba esto y escriba esto. En un dictado, la parte humana desaparece. La parte humana no importa. Si uno de nosotros, por ejemplo, no sabe nada de química orgánica y alguien nos empieza a dictar, escriba esto. Los compuestos de carbono se dan de tres maneras. Usted empieza a escribir eso, pero usted no sabe eso a qué se refiere. Ese es un dictado. El dictado desaparece la parte humana. La inspiración, como dice la Constitución de Dei Verbum, hace que el ser humano hable, obre y hable como verdadero autor. Esa expresión está ahí en Dei Verbum. Ellos obraron como verdaderos autores. Por consiguiente, sujetos a algunas limitaciones. Para ellos el sol salía y se ocultaba. Ellos no eran expertos en astronomía, ni en arqueología, ni en paleontología, ni en historia crítica. Pero a través de sus limitaciones, Dios estaba haciendo un proceso de revelación. Y ese proceso de revelación que tiene su cumbre en Jesucristo y en el don del Espíritu, ese proceso de revelación
es el que nosotros vivimos, cada uno de nosotros vive. Hay que salir de las tinieblas, tinieblas de una fe mediocre, tinieblas de un pecado aceptado, tinieblas de una tibieza permanente, tinieblas de una ignorancia culpable. Hay que salir de las tinieblas y hay que avanzar hacia la luz. Decía Cristo, el que obra la verdad viene a la luz y se ve que sus obras están hechas según Dios. Bueno, este es un pequeñito repaso de unos elementos bíblicos, pero quedémonos sobre todo con la idea que la Biblia se vuelva tu libro de familia, que al leerla con tiempo, con amor, con gusto, tú sientas que cada uno de esos personajes es como tu bisabuelo, como tu tatarabuelo, y que ahí te encuentras con el testimonio de tu propia familia espiritual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.